Lo que estamos viendo es que en, en el mundo y en el ámbito de los países emergentes se están dando movimientos de respuesta, de creación de bancos, de áreas económicas, pero su lentitud, eh, la dificultad con la que se ponen en marcha y la amenaza constante de que Estados Unidos eh, sabotee todos esos procesos, y amenaza real. Yo creo que indican que en contra de lo que a veces se dice, la posición de Estados Unidos no es tan débil como se cree. No hay suficientes contrapesos. Entre las cosas, porque todavía mantiene una presencia y una influencia decisiva en organismos internacionales. Entonces, claro, esos organismos internacionales eh, acorralan ¿no? a cualquier proyecto que se ponga en marcha. Lo que ocurre también, dicho lo anterior, es que estamos hablando de procesos que una vez que se ponen en marcha ya no se pueden parar. Es imparable que los países emergentes que en otras zonas del mundo se pongan en marcha esos contrapesos. Yo tengo la seguridad de que van a salir adelante, muy dificultosamente, con la presión constante de Estados Unidos, que obviamente no va a dejar que haya contrapesos. Lo estamos viendo en, en Europa. ¿no? Como de una manera muy poco visible, Estados Unidos eh, juega las cartas para que Europa no contrapese, no actúe como contrapeso en la balanza del poder mundial. Y con mucha más razón lo va a hacer en otros lugares. Vamos a seguir viendo procesos inaplazables, más de, de recorrido lento pero, pero constante de formulación de alternativas, de nuevos escenarios, pero con dificultades y posiblemente eh, sujetos a esa dinámica de presión constante que siempre impone Estados Unidos.